Continuamos aquí en Radio Libertad, León Arsenal, Hipólito Sanchiz, historias de las sociedades secretas españolas, del 1500 a 1936. Ahí es nada, vamos, para un trabajo para hacerlo en dos horas, editado por SEPA, ya saben, por editorial con PH. Estamos en este caso con Hipólito. Sí. Con Hipólito Sanchiz, es historiador y arqueólogo, ha participado en diversas excavaciones arqueológicas y fue archivero de la Orden de Montesa, de la que es caballero. Es también profesor de Historia Antigua en el Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU. Y también está coescrito este libro con junto con León Arsenal. Fue oficial de la Marina Mercante Española antes de dedicarse a la literatura. Ha publicado novela de diversos géneros, sobre todo histórica y fantástica, y está en posesión de diversos premios literarios, tales como El Ciudad de Zaragoza, El Espartaco o El Minotauro. Muy buenas tardes y muy bienvenido aquí a Radio Libertad, Hipólito. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Que digo que desde el 1500 hasta 1936, trabajo profuso. ¿Cómo os habéis montado? ¿Cómo os habéis distribuido? Bueno, la cuestión es que, asesorando a León para una novela anterior suya, nos dimos cuenta de que no había un solo trabajo serio, cuando digo serio, no criptoparanoico, sobre sociedades secretas españolas, desde el señor Lacalle, que hizo un libro en 1898, más o menos. El último trabajo serio que se hizo. Desde entonces, todos los que han escrito sobre sociedades secretas españolas, digo en conjunto, pues suelen ser muy tendentes a, digamos, no basarse en bibliografía y no basarse en hechos contrastados. Un poco conspirativo, conspiranoico, a lo mejor hay gente por ahí cuando se acerca a este tema con esa... Todo, por así decirlo. Otra cosa es que lo que sí hay en la bibliografía española es una ingente cantidad de tratados y de obras históricas serias sobre sociedades secretas, pero son muy particulares. Por ejemplo, debe haber actualmente unos 1000 obras sobre la masonería, que ha estado muy de moda, etcétera, de los cuales una gran cantidad de ellos son realmente obras serias y científicas. Pero una obra, resumen general, de lo que podíamos llamar las sociedades secretas españolas de divulgación, no existía. Y nosotros hemos querido llenar ese hueco. Muy bien, está dividido vuestro trabajo en el primer capítulo, por ejemplo, sociedades secretas de corte político. Segundo, sociedades secretas de corte militar. Tercero, sociedades secretas de corte religioso. Sociedades secretas de corte esotérico. Luego voy a seguir, no les voy a embarullar. Sociedades secretas de corte político. Yo estoy seguro de que la mayor parte de la audiencia ahora mismo tiene en mente, y lo has mencionado tú, la palabra masonería, y luego ya no sé si sabemos si hay más sociedades secretas o qué, o si hay un orden mundial o qué. ¿Qué destacarías de este primer capítulo vuestro, Hipólito, de sociedades secretas de corte político? Bueno, que las sociedades secretas de corte político que ha habido en España, bueno, los que realmente existieron, porque realmente de todas las que se dice, solo un tercio prácticamente existieron. Otro tercio eran instrumentos para arrojarse la cara de los enemigos políticos. O sea, se inventaban sociedades secretas que no existían para decir, oh, qué malos son, qué malos es la izquierda porque tiene a los masones, qué malo es la iglesia porque tiene al ángel exterminador, etcétera. Y otro tercio eran cuatro zumbados, hablando mal pronto, en un garaje, hartos de vino, que hacen unos estatutos, los coge la policía y quedan, y que nunca llegaron a funcionar. Entonces, a partir de aquí, estas sociedades secretas son muy españolas. Enseguida lo primero que hacen es fragmentarse en cuanto pueden. Entonces, muy típico nuestro. Estoy leyendo aquí, por ejemplo, masonería, sí. Caballeros comuneros y vengadores de Padilla, los carbonarios. Sí. Que esto seguro que a mucha gente no le suena. Otro epígrafe, digamos, que hará las delicias de los amantes de Tolkien, la sociedad del anillo. Sí. Bueno, la sociedad de Anillo era una cosa muy curiosa. Bueno, para empezar, a principios del siglo XIX, sobre todo en el trienio liberal entre 1820 y 1823, con el romanticismo, hay una explosión de sociedades secretas. De hecho, es precisamente en esos años cuando realmente las sociedades secretas, podemos decir, que influenciaban al gobierno, estaban en el gobierno y estaban infiltrados. Bueno, infiltrados entre comillas, porque todo el mundo sabía quiénes eran. Es decir, aquí en Madrid, pues los carbonarios se reunían en la Fontana de Oro. En otra taberna de al lado, pues se reunían los masones y tenías los comuneros en otro lado. Y había gente incluso que pertenecía a varias.
Entonces, a veces no eran tan secretas. En el caso de la Sociedad del Anillo, esta era una sociedad muy curiosa, porque eran una serie de liberales que fueron en su día a la cárcel durante la época de Fernando, la primera época de Fernando VII, y cuando salieron, llegaron a alcanzar el poder dentro del trienio liberal y se dedicaron salvajemente a depauperar las arcas del Estado. Por ejemplo, se autoconcedieron una serie de prebendas, una serie de... Ahí va, sí, esto no ha cambiado mucho. Es que es lo que te iba a decir, no quería hacer... Ahora que cambia. Parte, digo, no sé, de verdad me estás hablando de ahora o de hace tiempo. Sí, de 1823. Luego te preguntaré si de la gente que hay gobernando ahora también hay gente metida en sectas, en masonerías y tal, pero bueno, eso es un capítulo aparte, sí. Sigue. Bueno, después, pero la masonería, por así decirlo, más española, más castiza, son los comuneros. Los comuneros es una escisión de la masonería que se estructuran, se llaman los comuneros de Padilla, y se estructuran en torres, en fuertes y en... Y, a la hora de dar sus juramentos lo hacían delante de un supuesto escudo de Padilla o incluso de unos huesos de Padilla. Entonces tenían un ceremonial impresionante. Los sitios donde se reunían estaban llenos de armas y armaduras medievales. Y bueno, lo que pasa es que así como para entrar a la masonería, digamos, tú no entras así como así, sino en teoría hay un proceso. ¿Qué características, etcétera? Perdón, Hipólito. ¿Qué características? O sea, ¿yo puedo entrar en la masonería si soy de una determinada manera y si soy de otra no? ¿Qué, grosso modo? Vamos a ver, el problema es que hay muchas masonerías, pero muchas masonerías desde el 18, de hecho es un cacao, la verdad. En principio, en algunas logias creo que sí, que no hay ningún problema. Hay otras logias que son más de, oye, tú vente. En principio, por lo que eran a finales del 18, eran sociedades filantrópicas destinadas a promover los valores humanitarios. Otra cosa es hacia dónde derivaron algunas, como fueran, y después la leyenda negra que les rodea. Hay una leyenda negra que rodea la masonería, como son los chicos malos que están detrás de todo y que mueven todos los hilos, etcétera, que es parte cierta y parte no. Entonces, hay un poco. ¿Cuál es la parte cierta? La parte cierta es... ¿Hay un gobierno en la sombra? La parte cierta es que esto es que realmente ves la masonería y en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, realmente controlaron bastante el bacalao, por así decirlo, en España. ¿Qué ocurre cuando a partir de 1868, con la gloriosa, llegamos a finales, cuando ya la burguesía está plenamente en el poder? Pues los masones son burgueses. Entonces empiezan a encontrar que empiezan a tener una competencia, que es el movimiento obrero. Nos encontramos con una sorpresa, que grandes masones están crujiendo al movimiento obrero. La actitud va a cambiar después a principios del siglo XX y sobre todo alrededor de Segunda República. Y entonces la masonería va a intentar utilizar el movimiento obrero también para sus fines, aunque a veces es al revés. De todas formas, ya a partir de, desde mi punto de vista, a partir de 1860, ya todos los ideales filantrópicos que tenía detrás la masonería están un poco, digamos, oxidados, y es más un club de apoyo mutuo. Es decir, la cuestión de la masonería reside en que realmente si tú estás en un gobierno, en un ministerio, en una administración, tienes dos candidatos, uno es masón y otro no, vas a coger al masón. Esto es, digamos, lo que hay detrás. Ahora yo lo clasificaría como eso, como un club de ayuda mutua. Vamos, que es algo transversal. Puede ser masón estar en el PP, en Izquierda Unida, en... yo es lo que tengo entendido. Sí. Para resumirlo, por decirlo de alguna manera. Y es una red, de lo que dices tú, como una especie de yo te ayudo a ti, como hacen en algunos sitios, sí. en algunas escuelas de élite, por ejemplo, sí. A los peques, a los adolescentes, les enseñan precisamente a solucionar esos problemas entre ellos, que son una piña, una especie de, no sé, sí. De alguna manera, es que tenemos un montón de cosas por delante, sociedades secretas de corte militar, sociedades secretas de corte religioso. ¿Qué destacarías de cada una de estas dos cuestiones muy rápidamente para aprovechar los minutos que tenemos por delante, Hipólito? Bien, muy rápidamente,
Las sociedades de corte secretas de corte militar ha habido en España muchísimas, en el 19 y en el 20, porque entre otras cosas, durante mucho tiempo en España, para con una democracia muy sui generis, para cambiar de gobierno, lo que se tenía que hacer era un pronunciamiento, si no, no había, por las urnas no había manera. Estoy hablando de época de Isabel II. Y entonces, digamos, hubo muchas sociedades secretas de este corte, pero ojo, hasta cierto punto, esta tendencia española de los militares de hacerse en sociedades llega al 20, vemos que hay sociedades entre comillas secretas de militares de izquierda y de derecha. De hecho, hasta cierto punto la famosa UME, la unión de militares para la democracia del principio de la transición, era hasta cierto punto también una sociedad secreta, aunque por así decirlo, salieron del armario. Entonces, es muy, muy característica nuestra. En cuanto a las sociedades secretas de corte religioso, estoy leyendo criptojudíos, criptomusulmanes, la heterodoxia cristiana. ¿Qué es esta casa? Bueno, el tema de los criptojudíos es muy curioso. ¿Cómo? Tras la injusta persecución que hacemos a los judíos aquí en España y su expulsión, nos encontramos que hay familias donde consiguen una cosa muy curiosa. Por ejemplo, el hijo mayor era fraile, el siguiente podía ser jesuita, o sea, y de repente el tercero o cuarto hijo seguía practicando la religión judía, y los otros no lo sabían, los padres sí. Es como si algunas familias dejaran algunos hijos que siguieran con la tradición judía y el resto no tienen ni idea. Entonces, de repente, creo que era el obispo de Santo Domingo, uno de estos, se encuentra que su hermano lo cogen y la Inquisición lo encierra y le juzga y le va a quemar por judaizante. Y dice, pero, no sé de qué me estáis hablando. Y realmente no lo sabía. Qué callado se lo tenía. Por así decirlo. Hay muchos más aspectos a tocar. Sociedades secretas de corte esotérico, brujería, satanismo, sociedades secretas del crimen. Esas son muy divertidas. Pues haznos un resumen, por favor, Hipólito, de las de corte esotérico y de las de, si quieres, vamos directamente con brujería y satanismo, las que consideres, o las del crimen, las que más apetecible te resulta. Las del crimen me resulta más apetecible. Por lo siguiente, nosotros, por lo que hemos visto, y aparte hay muchos estudios que lo corroboran, prácticamente el bandolerismo en España casi se terminó convirtiendo en una especie de mafia italiana. Pero casi estuvimos a un punto de tener lo mismo que en Italia. Incluso a los protectores de los bandoleros se les llamaba padrinos. Y la verdad es que, gracias a Dios, hay muchos estudios sobre bandolerismo, y es muy curioso. Después nos hemos encontrado con sociedades del crimen, como por ejemplo, hay una sociedades del crimen que realmente nunca existieron. Es decir, por ejemplo, ahora hay una serie de televisión, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Bandolera o algo así, donde aparece una sociedad secreta llamada La Garduña. Bueno, La Garduña existió entre comillas, una sociedad de criminales, se supone que para ayudar a la Inquisición, era el brazo izquierdo de la Inquisición, una cosa de estas, y aparece en el siglo XIX en toda la bibliografía española como una sociedad terrible, de la cual probablemente inmigrantes de La Garduña a Sicilia hicieron aparecer la mafia, la tal. Bueno, nosotros hemos ido viendo, bueno, ¿de dónde sale esta sociedad? ¿Si realmente existió? Hemos ido yendo a las fuentes y nos damos cuenta que todos los autores españoles que lo mencionaban se iban a autores extranjeros. Hemos seguido a los autores extranjeros y hemos llegado a un solo autor, que es la fuente de La Garduña. Ese autor escribió un thriller esotérico en el 19, o sea, una novela, y ahí mencionaba La Garduña y decía una serie de cosas sobre La Garduña, y a partir de ahí unos seis extranjeros, entre ellos el propio Alejandro Dumas, se lo cree. Y a partir de ahí, nosotros nos lo tragamos y durante 150 años hemos estado hablando de La Garduña, que es una sociedad que nunca ha existido. Entonces, las que no sé si existen o no, hay trabajo también literario acerca de esto, de la brujería y el satanismo. ¿Aquí en España tenemos por qué preocuparnos en este sentido o no? Bien, no te puedo contestar, y te voy a decir por qué. Porque no hemos estudiado brujería y satanismo en estos entornos. Nos hemos ido, sobre todo porque hemos querido cortar en 1936, a partir del 36-39.
Lo que sí hemos estudiado es un poco brujería y satanismo en lo que es a partir de entre 1500 y en lo que es el antiguo régimen. Uh-huh. Y bueno, y nos hemos encontrado cosas muy curiosas. Aquí en España la Inquisición no iba por las brujas, iba por los herejes, que eran los que le preocupaba. La Inquisición, nos encontramos ya en 1600 algo, informes diciendo, oye, esta señora que dicen que es bruja, no, vamos a mandarla a un psiquiátrico, que es donde, un manicomio, que es donde tiene que estar, pobrecita. Como dicen, al revés que en Europa. En Europa, hasta 1800, entre 1300 y 1780, en el norte de Europa se cargan unas 250.000 brujas, así tranquilamente. Que alguna de ellas no sería bruja, ¿no? Me imagino. Bueno, probablemente casi ninguna. En fin, entonces, sí, estudiamos pues los casos de brujería en el País Vasco, famosos, los últimos grandes aquelarres, entre comillas, pero nunca ha sido un fenómeno que haya, a las autoridades españolas les haya puesto nerviosos, para que nos... No tenemos mucho más tiempo y soy consciente, no se me escapa, que se nos quedan, que no suena lo de siempre, muchísimas cosas en el tintero, la importancia de lo simbólico. Les invito, queridos oyentes, espero que pronto, lectores, a que se acerquen a este libro. Me parece muy interesante, sinceramente, sí. Historia de las sociedades secretas españolas, desde el 1500 hasta 1936, escrito por León Arsenal, Hipólito Sanchiz, y publicado por la editorial SEPA con PH. Hoy, de alguna manera, bueno, pues estamos muy atentos aquí en Radio Libertad, por supuesto que sí, a esta editorial de nuestro amigo Gonzalo Sichar, que está haciendo un trabajo ímprobo y bastante, bastante interesante a escala nacional, y esperamos que ya, bueno, pues hasta internacional. Muy rápidamente, Hipólito, por favor, añade aquello que consideres oportuno y te emplazo para futuras ocasiones. Bueno, pues sencillamente muchísimas gracias, porque me lo he pasado muy bien, y con tu permiso quiero dar un saludo a todos mis alumnos, sobre todo de los del grado de Historia de la Universidad San Pablo CEU, que espero que me estén escuchando. Seguro que sí. Hipólito Sánchez, muchísimas gracias.